Buenas tardes a toda la comunidad de Dejeste de Aprendiendo. Les quiero mandar un gran saludo. Yo soy Jan Rosagel y los estaré acompañando en este programa que es Contarse, dedicado a la narración oral, a contar historias, a traer invitados para que nos cuenten un poco de su vida y de muchísimas cosas. El día de hoy tenemos como tema para este programa el tema de los sueños. Los sueños también cuentan. Y el día de hoy voy a abrir con un texto de Jorge Miguel Cocom, que es un gran autor. Y este libro es El abuelo Gregorio, un sabio maya. La lluvia es el sueño del agua. El humo es el sueño del fuego. El azul del cielo es el sueño eterno del aire. Pero tú que estás hecho de maíz amarillo, como esa luz que nos cobija, despierta, abre los ojos, abre el espíritu. Tú, hombre, eres el sueño privilegiado de la tierra. Y el día de hoy les traigo una gran invitada, que es una narradora oral con una gran trayectoria, que es Sara Rojo. Sara Rojo es también mi profesora del Foro Internacional de Narración Oral, que es una escuela que se dedica a formar grandes narradores orales. Sara Rojo tiene una trayectoria de más de 20 años contando, y también los cuentos le han dado, que no le han dado los cuentos a Sara. Yo no les quiero contar más sobre Sara porque yo quiero que ella nos comparta quién es Sara Rojo, qué ha soñado Sara Rojo y se ha cumplido, qué opina de los sueños, de la palabra, y por qué ser narrador oral en estos tiempos. Sara. Pues casi me deja sin palabras con eso que dices. Resulta que yo me metí a la vida de los cuentos, porque imagínate, habiendo hablado toda la vida en mi trabajo, porque soy profesora de escuela primaria y psicóloga, entonces estas dos profesiones siempre me han mantenido en el uso constante de la palabra. Y siendo tan importante la palabra, por eso me tuve que dar cuenta casi inconscientemente que a través de ella podemos tener grandes logros en la vida, como por ejemplo transmitir conocimiento, pero no el conocimiento mecánico, sino el conocimiento a través de lo que las palabras significan, con ellas los sentimientos. Así que un día, por azares del destino, entré a tomar un taller de narración oral. Y en ese momento me di cuenta que realmente yo sí tenía idea de lo que era la importancia de la palabra. Pero ¿qué creen? La palabra no se da sola, todos la tenemos, pero necesitamos darle libertad, dejarla fluir, dejarla salir. Por eso, aquel taller donde yo pretendía aprender a contar historias, me resultó sumamente didáctico, sumamente interesante, y esto me llevó por los caminos de la narración. Desde entonces, estoy contando. Cuento para niños, para jóvenes y para adultos. He contado con público de nuestro país, en diferentes áreas del país, y también he contado en otros lugares, otros países, en donde me han llamado para que cuente mis historias. He contado en varios países de América del Sur, he contado en España. Fíjate, esto es bien importante. Conté una vez en Nuevo México, en Estados Unidos. Estuve viviendo ahí por cuestiones familiares unos meses, y entonces la Universidad de Nuevo México, de Albuquerque, me invitó a contar cuentos para los jóvenes de la universidad. Pero después
me dijeron que iban a grabarlo para que estos cuentos fueran difundidos a la población de habla hispana. No, pues me llenó el corazón, me alegró muchísimo. Y yo me dije, ahora es cuando todavía puedo dejar caer algún cuento, alguna historia, alguna leyenda de nuestro México. Y les va a interesar a los pseudo paisanos que aún existen en esa región de Estados Unidos, originarios de gente que se fue durante la época de la conquista a tratar de conquistar otros pueblos, otras tribus, y parece que aún se sigue proyectando estos cuentos que grabaron para un programa del sistema educativo en la ciudad de Albuquerque. Sara, yo les quiero contar a todos los que nos están viendo y escuchando que la querida Sara Rojo es una charladora impresionante. Uno va a tomarse un café y sale, entra eso como de las 10 de la mañana y sale a las 9 de la noche y no termina la charla. También yo quiero que charla esta conversación se involucre un poco también en todas estas anécdotas que la vida nos va dando, ¿verdad? Que siempre se cuenta, ¿no? La vida también se cuenta, los sueños también se cuentan. Los sueños son un ejercicio del espíritu y la mirada que se ha tenido sobre los sueños va variada. Uno puede encontrar canciones, poemas, pesadillas, diversidad sobre los sueños, hasta interpretaciones psicológicas sobre los sueños. Hay un gran tema sobre interpretar el sueño. Y a mí me gustaría, Sarita, que nos compartieras cuál ha sido tu sueño más grande que se hizo realidad. Ay, es una pregunta bastante difícil de contestar porque pues yo tengo muchos sueños. Aún no se me acaban los sueños que quisiera alcanzar. Pero uno de ellos fue algo que me inyectó mi mamá. Ella era una gran mujer y a ella le interesaba mucho que sus hijos se prepararan escolásticamente. Quería que todos, el gran número de hijos que tuvo, fuéramos estudiosos para que lo que lográramos aprender lo pudiéramos dar a otra gente de este país que tanto necesitaba. Te estoy hablando de hace muchos años. Y tanto necesitaba en cuanto a conocimiento. Y me puedo jactar de que sí he dado, a través de la preocupación de mi madre, he dado algo de conocimiento a algunas personas, a algunos connacionales, a los que enseñé a leer y escribir, y también les enseñé, y trato de seguir enseñando el amor a nuestro México. Qué bello, Sara. Uno, por ejemplo, vive con constancia soñando, ¿no? Los sueños son parte de nuestra identidad. Cuando uno se despierta y tuvo una pesadilla, se levanta para contarla. O cuando uno tuvo un sueño sumamente bello, se levanta también para contarlo, ¿no? Y también están los sueños cuando soñamos despiertos, cuando vemos aquel ideal y comenzamos, no hombre, porque el cuerpo que piensa viaja a una velocidad distinta, ¿no?, que el cuerpo que hace. El cuerpo que hace lleva tiempo llevar a esos sueños, pero el cuerpo que piensa, ¡fum!, sueña y sueña y no para de soñar. Yo recuerdo, Sara, que de niña, mis papás siempre han tenido negocios en el centro histórico, ¿no?, de comida, y siempre recorríamos Eje Central hasta llegar a Bellas Artes. Yo la primera vez que vi el Palacio de Bellas Artes, yo dije, qué cosa tan impresionante, wow, esa es mi casa, algún día de grande estaré ahí. Y conforme pasa el tiempo, la narración oral, sin querer, dos de mis grandes pasiones, me hacen realidad el sueño de estar en el Palacio de Bellas Artes contando cuentos. Y digo, wow, qué interesante es que los sueños se hagan realidad. Pero también hay otra cosa que siempre critico y que digo, bueno, si los miedos también se hacen realidad, yo exijo que los sueños también. Y Sarita, yo quiero que nos compartas la primera historia
que traes para nosotros, evocada a estos sueños, a esto, esta mirada que la literatura nos da, estas posibilidades, ¿verdad? Así que me gustaría muchísimo que escucharan a Sara Rojo con esta historia que nos tiene preparada. Bueno, así como entrar de lleno a las historias siempre es como un tanto impactante, ¿verdad? Pero sí quisiera decir que el cuento que quiero contarles y que espero ustedes gocen, podría decirse que me lo dio en mano el autor, el escritor, que es Armando Vega Gil. Es, según yo, un cuento que retrata sueños. Sueños que todo el mundo, de alguna manera semejante, hemos tenido. Soñamos con los santos, con los ángeles, con todo esto. Y Armando Vega Gil me pidió que contara esta historia en la presentación o inauguración de una exposición de cuadros bordados que hicieron en función de ese cuento. Y el cuento que quiero contarles se llama Ángeles que espantan. Verán ustedes, Angelina de los Ángeles Pérez era una niña que le tenía miedo a los ángeles. Ella decía que si se llegara a encontrar a un ángel gordo, de esos que pintan en las iglesias, segurito que se moría de miedo. Si su mamá le decía que soñara con los angelitos, ¡ja!, por supuesto que no dormía nada por el puro miedo de llegar a soñar a un ángel encuerado y nalgón. O a un querubín de esos que son pura cabecita con alas. Un día oyó a doña Rosa Borchinches, la comadre de su mamá, que le decía: ¡Uy, comadre! Tú sí que tienes suerte. Angelina tiene un angelote. ¡Ay! Hasta Serafín parece. Y la niña se fue corriendo al baño para mirarse en el espejo, porque quería comprobar que no le estuvieran saliendo alas desplumadas como de pollo para caldo. Y fue ahí, en ese lugar, en donde por primera vez escuchó un zumbido. ¡Bzz, bzz! Volteó para todos lados y al no ver nada, del puro miedo se le fueron poniendo los ojos como tache y cayó desmayada. A partir de ese momento, nada ni nadie la pudo hacer cambiar de opinión. Ni el cura de la iglesia de San Miguelito del Chamoy, ni la maestra de cuarto B, ni la trabajadora social de la escuela Héroes de Juchipilina. Todos le dijeron que los ángeles eran buena onda, sí, que vivían en el cielo, que cuidaban a la gente desde arriba y que además eran invisibles. Pero Angelina pensaba que era horrible que los ángeles fueran invisibles y encima de todo, espiones y metiches. Y rezaba: cruz, cruz, que se vaya el ángel y venga Jesús. Un día se quedó dormidota en la clase de ciencias naturales y se despertó gritando que un ser con alas la estaba jalando de las patas. En otra ocasión, parada frente al aparato de televisión, vio que en la pantalla se formaban miles y miles y miles de rayitas. Y la niña dijo que era porque, ¡ay!, el ángel de la interferencia estaba paradote en la antena. Lo peor fue cuando se intoxicó, porque se había pasado toda la noche echando más de 2 litros de insecticida en su cuarto, pues había confundido a su ángel de la guarda con un mosco patón. Harta, harta ya de las loqueras de su hija, la mamá de Angelina la llevó, ¿qué crees?, con el doctor de la Cholla Implume. Sí, el doctor de la Cholla Implume. Él era un especialista en chamaquitos enfermitos del cerebro y tenía su consultorio en un edificio que está en una glorieta de Paseo de la Reforma. Y aquella tarde,
Cuando Angelina y su mamá llegaban a la tal glorieta, la niña terminaba de rezar. Angelito mío de la guarda, no te me aparezcas ni de noche ni de día. Y miró para arriba y allá estaba el ángel de la independencia. Del puro miedo, Angelina se hizo pipí y se mojó y se le cayeron los chones 4 veces. Y cuando al fin, enloquecida, Angelina llegó con su mamá a la puerta del consultorio del doctor de la Cholla, este ya la estaba esperando. Sí, y rápidamente la puso sobre una camilla rodante. Mientras la empujaba, entró a un cuarto oscuro, oscuro como boca de lobo. La mamá se quedó afuera, en la sala. Y por una puerta secreta de aquel cuarto oscuro, salió una linda enfermera toda vestida de blanco y con sombrero de charro. El doctor le dijo que preparara todo para la operación. Y Angelina en ese instante volteó para todos lados como buscando ayuda. Pero el doctor iba a operarla. Angelina vio que el doctor cerraba el ventanal y a través de él vio al ángel de la independencia. El doctor se fue acercando lentamente, mientras le iba diciendo: "O verás, escuincla, o verás cómo te quito las ganas de andarte imaginando ángeles. Tú y tus ángeles me hacen los mandados". Y levantó la mano con el escalpelo. Pero Angelina en ese instante llamó a un ángel para que la llamara, solo que allá abajo, en la calle, se empezaron a escuchar los gritos de la gente que festejaba el triunfo de México contra Alemania, 2-0. Y era tal algarabía que se formó alrededor del ángel de la independencia, que entre nubes y brillos de luces de bengala, el ángel de la independencia extendió sus alas y voló. ¡Ja! ¡Vientos! Pero no voló a las nubes. Voló al balcón del doctor de la Cholla. Y allá, ¡pum! ¡Tras, cuas, cras! Cayó en medio del consultorio. Después, el doctor de la Cholla y su enfermera desaparecieron. Luego, muchos testigos dijeron a los de la televisión que el ángel de la independencia se había presentado cargando a una niñita en sus brazos y que se la llevó volando. La mamá de Angelina lloró y lloró y lloró durante semanas. Pero, ¡ay! Una vez parada frente al aparato de televisión, vio que en la pantalla se formaban miles y miles y miles de rayitas. Y los recuerdos se le agolparon de repente. Corrió a la ventana y allá en la antena, estaba Angelina. La mamá, al verla, abrió la ventana. Y Angelina, que ahora era un ángel, extendió sus alas y voló a los brazos de su mamá. Madre e hija se abrazaron, se besaron y se apapacharon. Pero lo malo fue que a Angelina, en la escuela, la tuvieron que sentar hasta atrás del salón, porque con sus alotas, ¡ay!, les tapaba el pizarrón a los demás. Y así, como entre sueños, como entre nubes de plumas, terminó. Te contaré el cuento. Pero, oigan, ¿ustedes no sienten como que volamos? Bravo, Sarita. Este es un cuento que me encanta. Sí, es un cuento. Me encanta. Es uno de los cuentos favoritos. Claro, ¿y a poco no es un sueño? Claro. Ya, yo sueño esos ángeles que me andan revoloteando por toda la cabeza. Uh-huh. Y lo peculiar es como
una figura como es un ángel, en esta historia se convierte en un ser de miedo. Sí. Lo gira totalmente la historia. Y eso lo hace espectacular, Sara. Yo les quiero recordar que este es el programa Contarse. Este programa es cada 15 días, todos los lunes, a mediodía. Y este espacio también es para ustedes, para que ustedes vengan a contar, para que nos manden sus poemas, sus cuentos, las historias que les cuentan sus tíos, los abuelos, cuando todos se juntan a la hora de cenar. Vengan, este es su programa. Va a ser un gusto para nosotros encontrarnos, contarnos, como ya lo hemos dicho. Y recuerden, pueden escribir al correo electrónico del canal para que vengan y nos pongamos de acuerdo. Va a ser un gusto conocerlos. Y bueno, Sarita, en toda esta trayectoria de contar historias, ¿cómo para qué contar historias en estos tiempos, Sara? ¿Cómo para qué contar historias? Es que el hombre en general, siempre está ávido de tener en sus sentimientos y en sus pensamientos sucesos, en guardar esos sucesos, en registrarlos. Y no todos tienen la oportunidad de verlos a través de la televisión o del cine o de leer, porque mucha gente no sabe leer. Pero si escucha la palabra, que es tan importante, a través de la palabra va a recapturar o a apresar historias que le pueden contar, ¿qué te dijera? Sucesos que van formando la historia de nuestro país, o sucesos que forman la historia de la familia, o cuestiones tan interesantes como es expresar los sentimientos de cada quien. Y hay mucha gente que yo conozco que le encantan las historias de los antepasados, las leyendas. Y bueno, yo creo que la palabra es muy importante y a través de ella podemos llegar a nuevos conocimientos. Y a nuevos cuerpos también. También. Es muy bello. Y eso tiene también mucho la narración oral. Ya casi se nos va a acabar el tiempo para este programa. A mí me gustaría que Sara, hoy nos trajo un poema. A mí me parece fundamental la poesía en todos los momentos del día, del cotidiano. Y me gustaría mucho, Sara, que nos compartieras este poema y también nos platiques un poco, porque Sara también escribe, es narradora, ha sido profesora, también es madre. ¿Cómo surgió este poema? Y me gustaría mucho que nos lo compartieras, Sara. ¿Leo el poema o digo cómo surgió? ¿Las dos? Lo leo. Ok. Nunca jamás. Afuera, noche oscura llena de estrellas. Afuera, las hojas en sus ramas murmuran al roce del viento. Afuera, las llantas de los autos se deslizan sobre el asfalto. Adentro, el tiempo se detiene y al mismo tiempo corre. El azul de tus ojos se hace opaco y adentro, más allá de tu oscura pupila, la vida se te escapa. O quizá adentro, muy adentro de ti, sientes que ya, que eso era todo, que no vale la pena luchar contra la muerte. Y dejaste mi mano, tan huérfana del calor de tu mano, y afuera dejaste que el llanto inundara mis ojos, y adentro, adentro de mi pecho, se prendió el aguijón del nunca más. Ya nunca, nunca jamás, nunca tus besos, nunca tu risa, ni tus caricias, ni tu ternura, no más amor, ni nada. Muchas gracias. Este poema o estos versos
fueron escritos en un día del año 2000. El día en que, porque así estaba ya marcado seguramente, mi esposo, al que amé muchísimo, me dejó. Y yo lo tenía entre mis brazos, pero no volví a ver su mirada. Y de ahí surgió este poema. Muchas gracias, Sara. Como ustedes pueden ver, ¿de dónde parten las historias? Parten de la vida, del cotidiano, de lo que se sueña, de lo que se vive, ya sea algo sumamente bello, pero también algo doloroso. Y lo que yo les digo siempre a los jóvenes cuando yo doy con ellos, comparto talleres de escritura, de preferencia escritura poética, siempre les comparto que su poema no debe de ser bello, debe ser honesto, porque mirar para adentro es un acto de fiereza, ¿no? De valentía también. Y bueno, y ahora sí estamos llegando al fin del programa, querida Sara. Y ¡qué pena! Sí, ¿verdad? Les sí, qué pena. Aquí nos podemos, los narradores nos vamos de corrido siempre. Y nos, me gustaría mucho, si les pudieras dar un mensaje a los jóvenes, a partir de cualquier mirada, algún consejo que tú les quieras dar, qué les podrías compartir? Bien, yo creo que jóvenes... Todos tenemos en nuestro yo interno tantas cosas que sentimos, tantas cosas que pensamos y tantas cosas que nos gustaría decir. Y luego nos inhibimos, no queremos porque nos da vergüenza o porque creemos que somos incapaces, pero lo importante es verdaderamente, muchachos, dejar aflorar los sentimientos. Y no hablo de sentimientos siempre llenos de bondad y de ternura. Los sentimientos, buenos o malos, fuertes, débiles, dulces, tiernos o agresivos. ¿Por qué no? O estos pensamientos que nos llenan de dudas. Y esto nos puede hacer a nosotros grandes pensadores. ¿Y por qué no? Grandes escritores. Así es que, pues hay que echarle ganas. La palabra, hablada o escrita, es importante. Así es. La palabra, así como los sueños, yo también creo que es un ejercicio del espíritu. Necesitamos las historias porque el espíritu tiene hambre. Claro. Y yo los quiero despedir con este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté mucho estar con Sara Rojo. Estar aquí el día de hoy con ustedes, que parece que el clima pues está entre calor, lluvia, en fin. Los veo dentro de 15 días, que vamos a tener el tema de lo femenino y la palabra. Y voy a compartir con ustedes historias de una narradora muy joven que tiene historias sobre narraciones de mujeres salvajes. Entonces, los vamos a esperar. Para mí ha sido un gusto acompañarles. Yo soy Jan Rosa Gel y pues nos vemos a la próxima, Sara. Gracias, Jan, por haberme invitado. Yo soy Sara Rojo. Cuando oigan o vean o crean creer que se escucha mi nombre, vayan a oír cuando cuento cuentos. Sí, vayan a verla. Es un espectáculo genial. Y tiene unos cuentos. Bueno. Ya se los contaré. Sí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.